El pasado 6 de octubre se produjo la muerte de JFA, de 26 años de edad, cuando se encontraba próximo a su domicilio en la barriada del Saladillo. En torno a las 10 de la noche, un individuo encapuchado se acercó a la víctima y efectuó 4 disparos con un arma de fuego que finalmente acabaron con su vida minutos después en el hospital Punta Europa. Tras 8 meses de investigación por parte de la Policía Nacional de Algeciras, se ha logrado la detención del presunto autor material del homicidio, un joven ceutí de 19 años que forma parte de una de las organizaciones criminales más activas, tanto en Ceuta como en el campo de Gibraltar. El autor, un conocido pistolero implicado en numerosos incidentes con armas de fuego, habría sido enviado por el máximo responsable de esta organización criminal conocido como Tallena, el cual a su vez ha sido recientemente asesinado, para que acabase con la vida de JFA al confundirlo con un integrante de la principal banda rival de Ceuta, si bien la víctima, como se ha podido constatar a lo largo de la investigación, no se encontraba implicado en actividades ilícitas. La UDICO y la UDEF de la Policía Nacional de Algeciras han concluido la investigación tras la práctica de un registro domiciliario y la puesta a disposición judicial del presunto homicida, que ha ingresado en prisión provisional.